Aquí te voy a contar sobre las mejores prácticas de los inversionistas que han triunfado dentro del sector inmobiliario. Algo que tienen en común los inversionistas experimentados es que aprenden a reconocer las mejores oportunidades y retorno de inversión. Pero si estás buscando un tipo de inversión que sea bastante segura y de riesgo moderado, las inversiones inmobiliarias definitivamente te van a acomodar muy bien. Aunque existen otras alternativas para invertir que son comunes en la actualidad y que seguramente has escuchado muchísimo, como las acciones, los fondos mutuos, los bitcoins y CETES, los bienes raíces por su historial por lo general suelen generar riqueza, seguridad y un buen crecimiento patrimonial a lo largo del tiempo. En comparación, por ejemplo, con la bolsa de valores, que es volátil y podría poner en riesgo tu seguridad financiera, los bienes raíces tienden a ser más estables y además te permiten generar ingresos pasivos a través de las rentas. Este simple hecho, como inversionista, te genera una sensación de estabilidad y certeza, ¿no? De que tu dinero está ahí de forma física, muy pocas veces devaluada y creciendo con los años. Ahora, te sugiero que te enfoques en tres puntos principales cuando vayas a invertir. Primero, invierte en productos que te ofrezcan grandes rendimientos. Pero te preguntarás, ¿cómo puedo saber esto? Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que compras un terreno en un desarrollo residencial y te costó $1,000,000. Pasan 5 años y ahora este terreno vale 2.5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque consideraste que estaba en una muy buena ubicación, tanto geográfica, es decir, en el país, como en zona de la ciudad, que aún estaba en desarrollo en el momento que lo adquiriste. Comenzaba a estar cerca de servicios y comercios que, 5 años después, serán lo más nuevo y de vanguardia, y que además el desarrollo residencial tenía amenidades. Digo, opciones para invertir hay bastantes, pero analiza todo el entorno, desde lo macro hasta lo micro, y te aseguro que va a ser la diferencia. De verdad, tómate el tiempo para investigar a profundidad. Segundo, las deudas pueden ser buenas siempre y cuando sean operadas de manera audaz y consciente. Los financiamientos y créditos son herramientas fundamentales para cualquier inversionista. Elegir un buen plan de financiamiento que se acople a tus necesidades te va a permitir invertir en propiedades de alto valor que al momento de venderlas te va a dar rendimientos increíbles. Solo acuérdate que para que esta estrategia funcione, tienes que mantener tus finanzas en orden porque es un compromiso a largo plazo. Y tercero, si vas a hacer una inversión a larga distancia, es decir, vas a invertir en una ciudad o país que no es donde tú resides, considera gestionar los procesos con un asesor inmobiliario, pero que esté respaldado por una inmobiliaria y también revisa que la inmobiliaria tenga solidez, permisos, etc. Si ya estás listo para comenzar en el mundo de las inversiones, pero aún no tienes muy claro cómo armar una estrategia para lograrlo, te dejo una guía gratuita para empezar a invertir en este perfil.